última entrevista de la presente emisión y está con nosotros Bruno Segovia, asambleísta independiente, ¿no? Sí. Pues recordemos que antes el asambleísta Segovia era militante de Pachakutik, pero por circunstancias que el país conoce, pues decidió independizarse de la militancia política de ese bloque legislativo. Ayer, como ya acaban de escuchar, pues se denunció que apareció el hombre del maletín, ¿no? Inclusive por allí se dijo que se habría ofrecido hasta un ministerio para que se cambie el apoyo a la reunificación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta, buenos días, ¿cómo está usted? A la final pasó esto, se reunificó el pedido de juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Funcionó entonces el hombre del maletín que usted denunció? No sé si con usted, pero con los demás legisladores que apoyaron la tesis. Buenos días, gracias por la invitación. Encantado. Pongamos en contexto las cosas. A ver, vamos, claro. Pongamos en contexto. Mi denuncia nace por el rechazo a la intromisión de cualquier grupo político en la justicia o en las instituciones de control. No debe haber ninguna injerencia. Y cuando hablamos y cuestionamos a la Asamblea Nacional, que en el proceso del Consejo de la Judicatura se están comprando conciencias, se está denunciando incluso canjes de notarías y direcciones del Consejo de la Judicatura, que eso ya es vox populi, se ha discutido, se ha analizado, pero también viene de los intentos por todo lado. Y sí, yo hice esa denuncia porque no está bien que se critique, cuestione a un solo sector si hace eso. Nadie debe negociar los votos. Una cosa es el diálogo, una cosa es que se llegue a acuerdos, otra cosa es que seamos mercaderes, que tenga precio nuestros votos, eso es lo cuestionable, de lado y lado. Si hubo algún intento, lo denunciamos. Ahora, ¿por qué cambiamos el voto? Ahí sí, si me permite razonar. Por favor, claro, claro. Eso es lo importante a la final. Eso es lo importante a la final, mire. Hemos sido coherentes y permanentemente hemos estado diciendo lo que dije hace un momento. Está mal la metida de mano de cualquier gobierno, históricamente, desde los tanques rodeando la ex Corte Suprema de Justicia, no voy a referir al gobierno para evitar sus utilidades, que la pichicoste, que luego el otro gobierno y el actual quiere hacer el hombre del maletín ha estado presente en todos los siempre parlamentos, se ha dicho, congresos y asambleas. El presidente de la República hace una denuncia, luego retira una denuncia. Sí, yo lo conozco, he pasado 40 años en el todo el país sabe y conoce. ¿Qué decimos nosotros? Ya, paremos de eso. Dejemos de ser mercaderes de la política, ya tenemos la conciencia. Somos humanos, podemos equivocarnos, sin duda. Pero que la equivocación no tenga costos, que no negociemos. Eso ha sido la denuncia. Se viene el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué cuestionamos nosotros? Un informe en el que dice que no hay responsabilidades y que había que archivar. Discrepamos con el presidente de la comisión, que no nos parecía y que era un informe que presentó a él, no la comisión. Mi voto fue por la censura. En primera instancia salí porque hay dos posiciones, hay que reconocer. Tres compañeros de UNES, uno social cristiano, con la alineados a la tesis del juicio, y la del gobierno liderada por Fernando, que no quieren el juicio. Bueno, pero el juicio se dio. Se dio. Y ahí se movió el hombre del maletín. Ahí ya cambia. Le salvaron a los miembros del ¿Qué dijimos en ese momento? No nos prestamos para que nadie meta la mano. Estuvo mal antes, pero la metieron. Está mal ahora. Aceptemos que la metieron. Ya. Posiblemente sí. Pero es evidente. Sí, sí. Ahí se está denunciando compra de votos. Nosotros dijimos, sí, se probó el cumplimiento de funciones. Pues es evidente. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo que interpreta la Constitución de la República. Y esas sentencias no se discuten, se ejecutan, se cumplen. Así es. Así de simple. Así debería ser. Así debe ser. Debería ser, pero no pasa. ¿Qué es lo que sucede? Reforman la ley. Reforman la ley para poner fiscales de 1 y 2 cuando debe ser 3 y 4. No se puede reformar la ley con una resolución del organismo. O sea, el Consejo de la Judicatura se reúne y toma una decisión y cambia. Contrariando a lo que dice la ley, no se puede. No se respetó plazo. Se aplica una ley que no estaba vigente. Para evaluar la ley que estaba vigente, dice, después de 3 meses tienen que ser revalorados los jueces, no lo hicieron. Entonces, la sentencia dice, se viola, no dice, ellos quieren que diga, se violaron funciones, no, se irrespetó la constitución, se violaron el derecho y mandaron a pagar indemnizaciones. No se hace concurso de fiscales ni jueces, ni de notarios, y esa es la monedita de cambio que estaba
circulando. Cuestionamos eso y dijimos, no estamos a favor de la metida mano en la justicia. Pero viendo las cosas que se dieron, tomamos una posición y fuimos por la censura. Así fue. No porque caigamos bien a uno u otro. Pero permítame una aclaración. El diputado Mario Ruiz, que se abstuvo de Pachacuti, que fue una posición extraña, nadie se esperaba eso, al menos en algunos sectores, le mencionó a usted un audio. Sí. ¿Por qué le mencionó? ¿Qué tenía usted que ver primero, en esas declaraciones o preocupaciones de Mario Ruiz? Ya, primero sacamos de contexto. Yo no quiero justificar que él responda, yo he dado mi opinión al respecto. Es un audio de meses atrás. O sea, no tiene nada que ver con la coyuntura. Nada tiene que ver con la coyuntura. Si usted escucha el audio, están hablando incluso de la vicepresidencia. Sí, se habla de la comisión. Se habla ya. Fiscalización y todo eso. Ya, ¿qué es lo que sucede? Los compañeros rebeldes de Pachacuti estaban alineados, o más bien en disidencia con el bloque de Pachacuti mayoritario que estaban con el gobierno. Nosotros dijimos, somos la tercera vía siempre. Yo llegué con Pachacuti, pero nos desafiliamos, y Yacu Pérez y yo nos desafiliamos. He tenido coincidencia con el bloque disidente de Pachacuti en muchas cosas, y que ellos han estado votando comunes. Perfecto. Lo que es por principio, yo no tengo ninguna duda. Pero usted no se alineó con el gobierno. No, yo no me alineé con el gobierno. Sí. No, vean mis votos. No. Al hombre se le ve por sus datos. Porque muchas veces dicen, no, se declaran independientes porque quieren jugar al mejor postor. Es que yo no soy independiente, yo tengo mi posición ideológica. Lo que no estoy aquí es de izquierda. Yo soy de izquierda, yo no estoy con el gobierno, no puedo estar. A ver, ley de inversiones, yo voté en contra. Uso legítimo la fuerza, en contra. Sí, sí. He votado en contra. En algunas cosas hemos coincidido. No hay problema. Entonces había coincidencia con ellos. Si me consultaron a mí, conversamos. Yo no decido, yo soy un voto. Que habían conversado, había un acuerdo para que sea alguien del bloque rebelde, vicepresidente. Qué bueno. Hasta ahí. Pero que vayan a comprometer mi voto y cosas. No está bien. Reclamé. Hice mi reclamo. Pero además, yo no me pronuncio. Yo no tengo una palabra. Es una conversación privada en el que él toma mi nombre. Yo solamente digo, veamos mis votos. Yo no quiero llegar a polémica, simplemente, a ver, ha comprometido en lo que sea, vean mis votos. Yo nunca he estado con el gobierno, para nada. Pero los otros sí, al parecer. Que ellos respondan por sus actos, yo no he estado. Volviendo al tema de acá de juicio, vamos a esto. Pero también tiene que ver, porque ese audio apareció en el contexto del juicio político y de los resultados del juicio. Que ellos cambien. ¿Lo asimilaron al juicio? Le asimilaron, ya que ellos respondan, son compañeros, he coincidido, obviamente, ellos estaban más cerca de las posiciones y principios del Pachacuti que el resto. Tengo que coincidir, porque acá es por principios, hemos coincidido. Ahora, no están, ellos sabrán responder por qué. Yo no tengo ese dato, pero eso es anterior y yo, insisto, no he comprometido. Ahora, volviendo al juicio, todavía no está resuelto, porque hay la reconsideración, que a lo mejor se la aborda, no sé si... Sí, en la próxima sesión, entiendo, no estaban los proponentes, hay una discusión si es que debía o no. Yo no tengo mayor sentido. ¿Qué avisora que pueda pasar ahí usted? Se va a mantener, entiendo que... O sea, la votación no va a variar. Creo que no va a cambiar, pero allá que decida cada. En política se tuestan. Todo pasa, yo me mantuve firme, cuestioné, pero obviamente no puedo permitir que estén los que están ahora. Uh-huh. O sea, está mal que vengan alguien a tomarse la justicia, pero está bien que tomen alguien ahora. Uh-huh. Está mal, o sea, eso no nadie debe nunca tomarse, debería nunca tomarse debería. La justicia. Nadie debe meter las manos en la justicia y por eso mi posición. Y yo voté. A que no haga la diferencia, pero yo voté por la destitución dando mis razones. Y me mantengo. Pero ahora hay la opción de un nuevo juicio político, si es que este ya pasa como quedó. Sí, ahora que no va a haber pretexto, porque ahora sí vienen los audios, porque ¿qué es lo que nos dicen? Claro, vacíos de procedimiento. Como prueba del juicio político en defensa de los vocales, de los miembros del Consejo de la Judicatura, ¿qué es lo que dice? Metieron la mano en la justicia, persiguieron, los jueces no estaban capacitados. Tráfico de influencias. Sí, pero los jueces no estaban siendo juzgados. Era juicio a los miembros del consejo. A los miembros del consejo. Y si cumplieron o no sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ponen los audios, no, es que eso no es materia de juicio. A ver, de lo de los jueces, que nada tiene que ver, si es materia y consta en el informe. Los audios no, porque no tiene nada que ver en el juicio. Pongámonos de acuerdo. Eso es lo que cuestionamos. En este caso debía ser evaluado, sí, cumpliendo la ley. Así de simple. No se ha cumplido, había causal para la censura. ¿Ya?
este rato decidirán, en democracia deciden votos, y si se consiguen los votos para la censura, serán censurados, caso contrario se queda. Ahora, lo malo es que esos votos se consigan de manera dolosa. Eso es lo que cuestionamos, y cada cual responda por sus actos. Habrán ofrecido ministerios y otras cosas. Habrán ofrecido cosas, no sé qué haya. Sí me llamó la atención el oficio presentado del presidente de la República pidiendo que retiren el proceso. Los cinco legisladores. Para cinco legisladores, después de que él denuncia de que le pidieron dinero, de que le pidieron puestos, denuncia en la fiscalía y luego... No, y les dijo de todo, ¿no? Delincuentes, sí. Ladrones, y no hubo quien salga, nadie de la asamblea salió, o sea, la presidenta no dijo nada. Yo le emplacé, claro, decir, yo le emplacé públicamente que si alguien le acusa a usted de delincuente, de ladrón, de corrupto, y no lo prueba, es una injuria muy grave. Pues está injuriando, claro. Y si es que no es cierto. Porque nadie le sigue un juicio al presidente Lazo por haberles acusado si es que no tenía fundamentos, como él dice, que ajá, escuchó de terceros. Claro, dice que le contaron. Ah, pero lo que pasa es que no es un vecino de barrios, no se va a la tienda. Imagínese, es el presidente de la República. El presidente de la República, que quien le cuenta son funcionarios de él. Y sí conoce los nombres de los funcionarios, sí mismo, y tenían sí que dar detalles, y la fiscalía no lo hicieron. Si es que él no tenía elementos para denunciar, eso es una injuria. Acusó falsamente, afectó la honra de asambleístas y de la Asamblea Nacional. Y luego dice que no ha pasado nada. Y debe ser sancionado, no solamente no ha pasado nada, yo no tengo pruebas. Y si es que sí había, y usó como chantaje o como monedita de cambio, también es cuestionable. Absolutamente. Yo le veo claro eso. En cualquier lado, eso es grave. Eso es lo cuestionable que sucedió. Ahora, ¿qué vaya a pasar? Veamos, esperemos que el otro juicio que se viene de los audios ya no haya pretextos y se censure, porque es impresentable. Vamos al tema juicio al Consejo de Participación Ciudadana, porque es otro tema que va a estar en el debate permanente. ¿Por qué? El presidente Lazo anunciará en estos días una consulta popular. Uh-huh. Y el tema, uno de los temas centrales será la desaparición o qué sé yo, la reforma de la actuación de este poder del Estado. Reducción de las funciones, porque no puede desaparecer. Esa fue una propuesta, claro, que hicimos. La Corte en Constitucional campaña, dice que no se puede. Nosotros, correcto, hicimos una propuesta en campaña en la que. Pero dentro de este juicio, ¿no estará detrás una maquinaria para desprestigiar al organismo capaz de que la ciudadanía en una eventual consulta popular diga, bueno, sí, disminuyámosle las funciones a este consejo y decir el gobierno, bueno, ganó mi tesis? Mire, el problema no es tan sencillo. Puede ser. Han venido una campaña de desprestigio a la Asamblea, que también hemos hecho méritos, también, desde luego. Ah, no. Pero desde un principio se comenzó una campaña de desprestigio. Recuerde que estaban hablando de la muerte cruzada. Así es. Por la debilidad que tenía el gobierno. Ahora está mucho más débil, es muy difícil. Hay preguntas que pueden ser demasiado obvias. Están jugando con una consulta popular para legitimar su imagen desgastada. No vaya a ser que le suceda lo que pasó en periodos anteriores, uh-huh, que un presidente perdió la elección, con preguntas obvias, que pensaba que todos iban a decir sí, y se convirtió más bien en un plebiscito a favor o en contra del gobierno y perdió. No vaya a ser que le suceda lo mismo. Las preguntas tienen que ser para transformar la estructura del Estado, o sea, en beneficio del país, deben conversar y consensuar, no buscando preguntas obvias. A ver, la extradición del narcotráfico, ¿en qué cambia la historia del país? Son decisiones que además son ejecutivas. Además, el ejecutivo de tomar. Es un gobierno presidencialista y el presidente tiene la capacidad de tomar. Pero en todo caso, en la Constitución creo que prohíbe la extradición. Ya, pero en seguridad. No, en economía. No necesita consultar. No necesita consultar. Pues. Tome la decisión, él tiene la atribución. Que gobierna, puede tomarlo. Claro, que van a decir, oiga, está de acuerdo con combatir la delincuencia. Por favor. Que no. Sí. Es como decir, si está de acuerdo que el agua es buena para la salud, o sea, no va a decir que no. O sea, pregunto, esperemos que no vengan con eso y que no le salga el tiro por la culata porque pierde el país, no el presidente. Pero la aventura de la consulta va porque va. Va porque así va. Si tengamos el 1%, dijo el ministro de gobierno. Sí, pero quiere legitimarse. Lo que pasa en Chile también es una lección. Es una lección, pero tremenda. Cuando los gobiernos no cumplen, el pueblo se encarga de cobrarles en las urnas. ¿Cómo nos explicamos una constitución de Pinochet? Uh-huh. Que esté vigente. Es una cosa loca. Se convirtió en referéndum al presidente de la República. Así fue. Eso le puede pasar al actual, así que sus asesores un poco. Bueno, ya le está pasando, ¿no? Porque con un nivel de aceptación del 17%. Pero si nos sometemos con esa consulta, que se convierte en plebiscito, va a tener el nivel mucho de popularidad. Y insisto, perdería el país. Ahora, si me permite volver al tema del Consejo
de participación ciudadana. Se presentan dos juicios, el uno contra cuatro consejeros, Mireya Pazmiño y Salvador Humaita. Luego Vanegas y Chimbo presentan otro. Se discute en la comisión si es que unificamos o hacemos por separado. En un principio planteamos que sea por separado. Yo no le vi ningún problema. Hacemos este juicio, se le juzga a los cuatro, si hay la voluntad del pleno, si el informe recomienda, pero el pleno decide si hay votos y la decisión de censurar, se censuran, vienen los suplentes y se inicia el proceso contra los otros. Contra los otros. El gobierno quiere que se vayan los siete, porque hay tres que no les cae bien. Sí, eso había visto. Pero es que eso está obvio. Pero lo que pasa es que a veces nosotros actuamos por obviedades, lo que nos conviene. Y no debería ser así tampoco. No debería ser así. Entonces, muy bien, esos no me caen bien y sus cuatro se van. ¿Pero qué va a pasar? Esto es política y esto es mayorías. Bien. Tenemos de sobra 70 votos para que pase el primer juicio. El primer juicio. A los cuatro. A los cuatro se van. A los cuatro del gobierno, podría decirse. Por eso, a los cuatro del gobierno se van. Bien. Y no es que yo esté defendiendo al gobierno, estoy defendiendo mi posición. Bien. Que no pueden estar de acuerdo, respetable, me critican, acepto todas las críticas del mundo. Se van los cuatro. Vienen los otros. Sí, pero se necesita 70 votos para mandarles. Y yo le pregunto, los 70 votos que están ahorita en la mayoría, ¿van a votar para que se vayan los consejeros que faltan? Obviamente que no. No, pues. No van a votar. Entonces, ¿qué sucede? Sería medio como lógico. No sería lógico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar esta mayoría que estaría controlada de alguna manera por la oposición. Entonces, nosotros decimos, nadie debe controlar, ni el gobierno está mal, ni que haya la oposición que se tome. ¿Qué deberíamos hacer? Por eso unifica. Por eso unificamos. ¿En qué perjudica esa unificación? En nada, porque van a juzgarles a todos. Y si hay mérito, se van todos. Ahora, perjudicaría porque hay tres vocales del Consejo que al parecer no tendrían nada que ver en las acusaciones que se les hace a los otros cuatro. Pero hay los votos y les van a decir que no, pues los mismos 70 votos les van a salvar. ¿Cuál es el problema? Eso es político. Es cuestión de decisión política. Pero es decisión política y votos. Los 70 votos que no quieren hacerles el juicio por separado, cuando le juzguen a ellos, van a absolverles. ¿Y quién quita que los alternos de los que se vayan eventualmente no tengan la misma línea y comportamiento político que los que ya se van o van a salir? Ese es el problema, ese es el vaivén que estamos, debe haber gente independiente. Sí, yo lo que estoy pensando es, estamos acerca de elecciones, que los que vienen, ojalá... Nos queda tres meses. Sí, pero no van a ser tres meses lo que quisiera, espero. Y que más bien el pueblo elija, conscientemente, viendo su hoja de vida, gente independiente, que no tenga compromisos con ningunos y que piense en el país, que eso es lo que esperamos. Frente a eso fue mi votación y dije cambio. Ahora, ¿qué pasó? Voto de una manera y me dice que he recibido dinero. Así fue la acusación. Pero usted dijo que le habían ofrecido. No, dinero. Yo les ruego. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Cuando votamos y aprobamos eso, Fernando Villavicencio molesto y dice que aquí queda comprobado que algunos actúan con ceros y ceros a la derecha ya. Y que había una conspiración. En la sesión de ayer fue aclarado y reconoció, y qué bueno. Que así sea. Sí le conté, pero no cuenta todo. O sea, yo no estoy conspirando, trabajando por la comisión, como siempre se lo ha hecho, y mis decisiones de equivocadas o no responden a mi conciencia. Entonces, si alguien me hubiese dado un centavo, además, ¿quién podría haberme dado? Los interesados que estamos sentados en la mesa, Sociedad Cristianos, UNES, porque les convenía a la posición de ellos. Si alguien me hubiese dado dinero, es de ellos. Y yo, ¿quién después de hacer un acto de eso podría cambiar? No. Puedo cambiar por las razones que le doy, pensando en el país para evitar conflictividad. ¿Y por qué no cambia nada? Porque al final, en vez de ser contra los cuatro, se unifica y luego decidirán en pleno. Así ¿Y, eso, que, ¿Y qué tiempo será ese juicio? Eso, un mes. Un mes nos lleva a todos y el pleno decide. Y va a decidir la suerte uno por uno. Así que los que son afines a una posición no va a pasar nada. Pero sí quedó claro. Perdone que se esto, porque eso fue lo que ayer se denunció. Sí, sí.
Que le ofrecieron a usted un ministerio. Ah, no, sí, había claro eso. Sí, pero una diputada. Sí, pero ¿cuál es la idea? Creo que sí. Le fue y ofreció. Ya, pero ¿cuál es? Es tremendo. Sí, eso es malo. Pero alguien tiene que hacer algo para que ese tipo de ofrecimientos ya paren. Por eso mismo es lo que yo dije. Ajá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Está mal cuando compran conciencias para un lado y quieren comprar para el otro. Nadie debe ser mercader, no deben andar negociando votos y debemos actuar a conciencia. Y si yo cambié, no es por los ofrecimientos, sino no estuviera contando, pues estoy denunciando más bien. Que se lea eso, es una denuncia que hago. Sí, sí, sí. Así como están queriendo conseguir votos para otro lado, oiga, acá tampoco está mal, no hagan eso, dejemos que actuemos a conciencia. Y por nuestros actos y nuestros votos, si tuviese un compromiso con el un sector, oiga, hace rato me fusilan, pues. Claro. Y si hiciera algo con los otros, no, yo lo que estoy diciendo está mal, lo que ustedes hicieron, no hagan, ninguno de los dos no haga. No nos ofrezca, nosotros actuamos a conciencia. Le comenté hace tiempos, había un proceso de la Procuraduría, iba a ver, de la Procuraduría, y me visitaron para conversar, perfecto, vengan, conversemos. Bueno, eso es normal. Sí, es normal, no me pusieron absolutamente. Me comentaron de la preocupación que tenía y me dijeron que actúe conforme a derecho, de gana vinieron, eso es lo que hago, gracias por la visita, hasta luego. En estas ocasiones yo ni siquiera acepto llamadas. Ni siquiera acepto llamadas. Yo no converso, a los colegas les consta, ni siquiera converso de las lesiones, tomo a conciencia, como ser humano me puedo equivocar. Creo que me equivoqué, porque yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nadie debe tomar control. Y en este juicio es que seamos realistas. Si yo tengo interés de que salgan estos cuatro y los otros que son afines a mí, yo ya no les voy a sacar. Así de simple. Entonces unifiquemos y que lo más saludable. En medio de hasta todo ahí. Esto está el desprestigio de la Asamblea, que tiene apenas el 6%. Sí, eso es lo malo por esas actuaciones que tienen. Este juego, este tipo de intervenciones de los mercenarios de la política. Bueno, ¿qué? La Asamblea va a quedar en soletas, ha perdido el año, ha reprobado el año. El Estado totalmente. Como tal, el Estado no como tal. El presidente desprestigiado con lo que anda haciendo. El vicepresidente, con 10%. Con su círculo que anda metido en cositas y que no se combate, la judicatura está muy mal, la función judicial, no toda la función judicial evidentemente, pero sí que la Contraloría cuestiona, las instituciones cuestionadas, la Asamblea cuestionada, o sea, hay que cambiar la institucionalidad del país, hay que deponer intereses personales, porque si no vamos a llegar a un Estado fallido y está mal. La delincuencia cambiando por todo lado. Y es peor, ¿no? Un Estado fallido quiere decir que llegamos a... Llegamos abajo, que Ecuador no se convierte en Colombia, ¿no? Guayaquil en Medellín, eso es terrible. Eso hay que cambiar y es voluntad de todos. Prensa, sociedad civil y todas las instituciones del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Un ameno diálogo con nuestro invitado Bruno Segovia, asambleísta independiente, aquí en Punto Noticias. Son las 8:58. Asambleísta, muchas gracias. A usted, muchas gracias y un saludo a la ciudadanía. Hacemos la pausa y ya volvemos para la parte final. Ángel Parra en Quito. La Prefectura de Pichincha y la Embajada de Chile en Ecuador presentan al talentoso guitarrista chileno, ex integrante de Los Tres, el sábado 17 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Junto a grandes artistas ecuatorianos como Margarita Lazo, Grecia Albán, Señor Maniquí, Iliari, Alex Alvear y acompañado por la Banda Sinfónica de Pichincha, Ángel Parra pondrá en escena un espectáculo musical imperdible en homenaje a la gran Violeta Parra. Entrada libre, Pichincha Bicentenaria. Autorización número 228. CNE, Elecciones 2023. 8:59, hay que ir a este festival en homenaje a Violeta Parra. Eso es imperdible, es obligatorio.